el cual dijo que los traería de las manos hasta Migración. Y hace 3 horas, pues, no saben nada de ellos. Adelante, Julio. Efectivamente, compañeros, así es. Una pareja de venezolanos se encuentran muy preocupados, alarmados, porque sus hijos se encuentran desaparecidos. Oiga bien usted, ellos venían de la frontera Las Manos hacia Danlí, venían a pie. Eso se paró un vehículo, el conductor de una unidad turismo color blanco, y les ofreció aventón. Todo fue rápido, me dice, le entregaron los hijos. La niña, tenemos una niña de 17 años y ella decidimos que ella se viniera con los niños para que, como decir, continuara el camino por lo que estaba el sol muy bravo. Y entonces el señor del carro dice, dijo que si pasaba la policía que estaba, el alcalde de la policía, él le daba, como decía, hasta la Migración. Al parecer fue que nosotros veníamos más atrás de ellos y si lo hubiesen parado en la policía, ahí estuvieran en la orilla esperándonos, pues. Y nosotros pasamos la policía y no lo vimos. Y llegamos acá y la sorpresa es que tampoco lo hemos conseguido y de verdad que estamos bastante desesperados, pues. Y son 5 niños y un adulto. Y lo que más el preocupa, adulto es la menor de 17 años. Bueno, y entonces, como le digo, la preocupación es la niña de 7 mesitos que ella da toma su tetica, pues. Y entonces está una de 4 años, una de 8 años y una de 12 años y el de 17 años y el adulto de 25. Y la verdad es que no sabemos ni siquiera dónde estamos acá y estamos buscando por lo menos las ayudas de ustedes o de la policía, y la policía no toma en cuenta, pues. De repente no lo toman en cuenta porque quizás para ellos no es un caso mayor, y yo lo veo como eso, como un caso mayor, porque son niños, pues, niños menores de edad que de verdad cuando le pegue el hambre, ¿qué van a comer? Si más bien van a buscar a sus padres, y uno aquí desesperado, ¿qué puede hacer? Entonces decidimos buscar la ayuda aquí delante de ustedes y unas personas que nos están ayudando, pues. Estamos hablando que se los iban a traer a Migración. Aquí estamos en Migración, pero tienen ya alrededor de 3 horas de estar aquí ustedes y no aparecen dichos integrantes de la familia, ¿verdad? Sí, ya tenemos como 3-4 horas que llegamos y pensábamos, como ellos venían adelante que nosotros, pensábamos que estaban aquí y no están. Entonces yo me voy a dirigirme otra vez para allá, para regresar otra vez a la frontera. A ver, sí. Sí, están por ahí. ¿Y tiene una bebé de cuánto? 7 meses. 7 meses. Y a 3 horas sin comer tampoco, ¿le da de mamar? Sí. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿y esta persona andaba solo en el vehículo? Sí, andaba solo, y están los niños, mi hija que tiene 17 años, ya mami, yo la llevo para que, como a mí me duele la cintura, para que tú no camines. ¿Todos son venezolanos? Y un ecuatoriano. Y un ecuatoriano. A ver. El ecuatoriano es mayor de edad. ¿Se le vio mala intención al señor ahí? ¿Le vieron algo a ustedes? No le vimos mal. Él venía en el carro aquel, y él se bajó, y él no, el señor no tenía mala intención. Él dijo que venía hasta Dalí. Okay. Sí. ¿Tienen algún número de teléfono que se puedan contactar? No tenemos teléfono, no tenemos línea. Sí tenemos un teléfono, pero no tenemos línea. No hay línea, pero algo sí está claro, es que ustedes van a quedarse aquí en Migración en estos momentos para que puedan ser ya ubicados y trasladados hasta acá. Aquí no se van a mover mientras ellos no aparezcan, pero lo correcto es que la misma policía pueda brindarles el servicio. No toma en cuenta. El apoyo a esta familia para hacer ya peinar la zona. Y también poner la alarma en la, en estos casos, las postas policiales que hay tanto en las salidas y entradas de esta ciudadanía, y por cualquier cosa si se trata de personas. Lo que sí, pues, madre, vamos a acompañarle, ¿verdad? Y estar confiados que van a aparecer sus hijos. ¿Cuál es su nombre? Luz Nieli. ¿Y ellos cómo se llaman? Saraí, Jeremy, Dana, Luz Nieli. Ajá. ¿Son 4 hijos los que tiene usted? 5. 5. Bueno, ellos son venezolanos. Nos esperamos aquí, compañeros, a ver qué es lo que sucede. Ya más de 3 horas. Tuvieron que haber llegado acá en más de 30 minutos desde Las Manos hasta Danlí. Esto está algo curioso, ¿verdad? Pero vamos a abocarnos a las dichas, a las autoridades en estos instantes para que puedan ver qué se puede resolver ante esta situación. Junto a Miguel Pastor, Julio Ruiz, nosotros volvemos. Hasta estudio. Bueno, muchas gracias, Julio, y ojalá que aparezcan estos niños, Ariela, la desesperación de estos padres por encontrar a estos hijos, y es lo que se vive en esta ruta migratoria, que Honduras se ha convertido parte de este infierno que viven los migrantes por la ganas de llegar y cambiar su vida, llegar a los Estados Unidos.